Desde hoy lunes 4 de octubre, los turistas británicos ya pueden viajar a España sin restricciones. Desaparece el semáforo que mantenía las distancias con los ingleses y los tenía alejados de lugares turísticos de la comunidad valenciana como son la Costa Blanca y especialmente Benidorm. Por esta razón, la hostelería alicantina confía que tras la eliminación de esas restricciones, los turistas ingleses generen más reservas y más ocupación hotelera. Y ahora estamos viendo cada vez más y más turismo británico y además, bueno, un poco el efecto llamada, la gente viene, sabe que aquí hay muy poca incidencia, que estamos tomando todas las medidas que hay que tomar. La temporada de otoño-invierno no se podría sostener si no se ven turistas británicos por la capital del turismo. Estamos viviendo un invierno con un 75% más o menos de reservas en número de pernotaciones de lo que teníamos desde Reino Unido el año anterior a la pandemia. Con lo cual es un buen dato si tenemos en cuenta que todavía en mayo estábamos cerrados y sin perspectivas, ¿no? Nos falta ese otro 25% que esperemos que poquito a poco lleguemos. El sector hostelero confía en un aumento de las reservas y ocupación hotelera y que las calles de la ciudad vuelvan a llenarse de turistas ingleses.